Georgina Rodríguez dejó un contundente mensaje en su cuenta oficial de Instagram que tiene que ver con su relación sentimental con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo. A la socialite que ha mostrado parte de su vida en dos temporadas de su documental Soy Georgina en la plataforma de Netflix, no le ha gustado para nada que diversos medios de comunicación especulen sobre su vida privada junto al astro luso. En ese sentido, la reconocida influencer apostó por dejar una indirecta en sus historias de Instagram contra aquellos que se refieren con ligereza sobre su amor hacia CR7. Y es que la situación se da a raíz de que algunos medios portugueses aseguraran que el futbolista y ella atraviesan una crisis que podría acabar con una separación. Entre las cadenas que abordaron el tema aparece en escena el proyecto televisivo Noite das Estrelas del canal CMTV, programa que aseveró que el delantero y su mujer estarían pasando por un momento de crisis en su relación. En el mismo espacio, un psicólogo analizó a la pareja basándose en sus apariciones públicas en las últimas semanas, incluyendo la presentación del futbolista en el club del Al-Nassr. Y según el profesional de la salud mental invitado en el programa, Cristiano Ronaldo no le gusta la actitud de Georgina, que supuestamente intenta cada que puede despilfarrar dinero del capitán de la selección de Portugal. Asimismo, el psicólogo expuso que Ronaldo no está feliz ya que Georgina se pasaría todo el día frente a los escaparates de un centro comercial en Riad. Por esa razón, Georgina descargó lo que pensaba en Instagram mediante un fragmento de una canción del vallatero Romero Santos llamada Si Yo Muero. El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree. Mi reputación ha sido producto de ese veneno, yo no soy perfecto, pero en mi closet no hay secretos. Se despachó la celebridad en sus historias de Instagram.